Estimados todos, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos nuevamente a un curso más desde la sede de Guatemala. Acá su servidor, Abner Esteban, ya presente para poderles trasladar a todos ustedes una receta más. Así que pues les damos nuevamente la bienvenida a estas personas que ya se encuentran conectadas en el curso del día de hoy. Hoy tenemos invitados especiales, así que pues voy a pasar ahí a saludarlos. Buenos días, Lili, ¿cómo está? Buenos días, Amner, mucho gusto. Buenos días, amigos, a todas las personas que nos transmiten desde Facebook, CDCAP. Es un gusto poder estar con ustedes y poder resolver pues todas esas duditas que van surgiendo, siempre con el ánimo y con el deseo de que todos aprendan y que este curso sea de buen provecho para todos. Claro que sí. Bueno, pues bienvenida, Lili. Lilia, pues ya días que no estaba acá con nosotros, así que pues hoy nuevamente acá nos está acompañando. Así que pues bienvenida y a disfrutar este curso también. Tenemos ahí a otra persona también el día de hoy y es el nuevo integrante de nuestro equipo, es CAP Guatemala. Así que pues le vamos a dar la cordial bienvenida también ahí a Brian Paredes. Él pues es la nueva persona que estará ahí atendiéndoles en ventanilla de tienda CDCAP. Así que pues bueno, vamos a presentarlo por acá. Buenos días, Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Abner, mucho gusto. Buenos días a todas las personas que nos están viendo en vivo, ¿verdad? Para mí es un placer, la verdad, ver todos estos procesos de aprendizaje. Espero que ustedes pongan en práctica todos los procesos que aquí el chef Abner nos está enseñando, ¿verdad? Porque son muy buenos, la verdad. Nos van a ayudar para muchas cosas. Y pues estoy para servirles. Yo me voy a encontrar acá en la tienda CDCAP, acá en Zona 9, ¿verdad? Acá en la ciudad de Guatemala. Y será un gusto para mí atenderlos. Excelente, Brian. Pues bienvenido ahí a tu primer clase acá desde CDCAP Guatemala. Y pues Brian estará ahí. Será casi que la primera persona que van a estar viendo ustedes cada vez que vengan aquí a ventanilla de tienda CDCAP, ¿verdad? Entonces, pues bueno, él estará relevando por acá a la posición de Lilian Ramírez, ya que pues como todos saben, o algunas personas ya que nos están viendo hoy en día, ya bien saben que pues Lilian Ramírez ha pasado a una nueva posición. La posición de Lilian pues es el desarrollo de negocios personalizados de CDCAP, así que pues bueno, acá todo el grupo de CDCAP ahí muy entusiasmados por darle seguimiento a cada uno de ustedes, ¿verdad? Así que, pues bueno, antes de iniciar el curso, quisiera saber, por favor, si alguien nos pudiera confirmar por ahí, por medio de un mensaje, si el video se ve bien, si el audio también está bien, por favor. Así que, pues bueno, vamos a esperar únicamente a una persona por ahí que nos pueda confirmar el audio y video para dar inicio a la clase del día de hoy. Y, pues bueno, para contar, bueno, por ahí ya me están haciendo señas que sí, dicen, bueno, excelente. Bueno, antes de iniciar el curso también les quiero contar un poquito más sobre el producto que vamos a estar realizando el día de hoy. El producto lleva por nombre Grisines. Bueno, muchas personas ya lo conocen. Estos Grisines pues lo sirven en gran mayoría de restaurantes como entradita, ¿verdad? De hecho, yo los he probado, estos Grisines de sabores con queso fundido como entradita, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no solo es para ellos, sino que también podemos acompañarlo con alguna crema, con alguna sopita por ahí, ¿verdad? Entonces,
pues este producto es bastante versátil para poderlo acompañar con diversas comidas, ¿verdad? Así que, pues bueno, muy interesante el curso del día de hoy y la verdad es un producto bastante fácil de trabajar porque no son muchos ingredientes lo que lleva, ¿verdad? Son únicamente 5 o 6 ingredientes lo que lleva esta receta y realmente la elaboración, el proceso de elaboración es bastante sencillo, así que hoy lo va a aprender, hoy va a aprender a hacerlo y lo más importante es de que este tipo de producto es muy versátil, nosotros podemos saborizarlo con lo que queramos, con especias, con algún tipo de consomé, con queso parmesano, ¿verdad? Entonces, acepta muy bien todo este tipo de condimentos. Así que, pues bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy, lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Tenemos ya el ingrediente más importante de nuestra receta, tenemos la harina. Bueno, antes les quiero comentar, la receta fue publicada desde el día de ayer en nuestra página de Facebook, entonces por ahí puede descargar la receta. El día de hoy vamos a estar trabajando una receta exactamente igual como la que fue publicada el día de ayer. Bueno, vamos a colocar entonces nuestra harina sobre nuestra mesa de trabajo y con el bowl vamos a realizar una pileta. Los invitamos por ahí, por favor, a que pueda trasladarnos todas sus consultas, esas dudas. Ahí se encuentra Lilian Ramírez y Brian Paredes, listos para podernos apoyar en todas esas consultas que tengan. Gracias, Amnia. Y para empezar, están preguntando si estos grisines se pueden hacer dulces o solamente salados. Bueno, la receta, como bien lo ven, es una receta que es salada. Entonces podemos hacerlo únicamente salado. Podemos condimentar con algunas especias, pero siempre que vayan acorde al producto que es salado. Al centro de nuestra pileta vamos a colocar la sal, el azúcar. Vamos a colocar de una vez la levadura también. Colocamos el agua. Y también vamos a colocar el aceite de oliva. Si no tienen aceite de oliva, podemos utilizar cualquier otro tipo de aceite que tengamos. En este caso, pues yo prefiero mucho que sea aceite de oliva, ya que este aceite de oliva nos va a dar un sabor característico en nuestra receta. Bueno, posterior a este proceso, vamos a empezar con la yema de nuestros dedos a disolver todos los ingredientes: levadura, sal, azúcar, juntamente con los ingredientes líquidos, que en este caso es agua y aceite vegetal. Bueno, también les comento que podemos sustituir también el aceite de oliva por margarina industrial, si usted gusta. Recordemos que la margarina industrial también nos va a aportar algún cierto sabor característico. Así que podemos utilizarlo también. Siempre tomamos en cuenta de que la margarina nos va a aportar siempre un ligero color en nuestra masa. En este caso sería un ligero color amarillo. Amner pregunta a Mónica si la levadura es fresca o es seca. La levadura que estamos utilizando y que de hecho está en la receta que fue publicada es levadura fresca. Si usted quiere utilizar o no tiene levadura fresca, sino que tiene nada más levadura seca instantánea, podemos utilizarla también. Lo único que tenemos que hacer es dividir el peso de levadura fresca dentro de 3 y el resultado va a ser lo que vamos a estar utilizando de levadura seca instantánea. ¿Por qué razón? Porque la levadura seca instantánea es 3 veces más fuerte que una levadura fresca. Le llamamos que es más fuerte, pero no es porque en sí, por naturaleza, sea más fuerte la levadura seca instantánea. Sino lo que sucede es de que en el caso de la levadura fresca, es una levadura que tiene un alto porcentaje de humedad, de agua, en el compuesto, ¿verdad? Entonces esta humedad realmente tiene un peso. Entonces, a diferencia de la levadura seca instantánea, la levadura seca instantánea es una levadura totalmente deshidratada, no tiene ningún peso en agua o en humedad. Es por eso que una onza, por ejemplo, una onza de levadura seca instantánea
equivale a 3 onzas en base a fuerza de levadura fresca. Pero es esa diferencia. La levadura fresca me posee humedad y la levadura seca instantánea no. Y esa diferencia es lo que hace que mi levadura seca instantánea sea más fuerte que nuestra levadura fresca. Muy bien. Bueno, vamos a ir incorporando poco a poco la harina hasta formar una masa. Este tipo de masa también lo podemos hacer muy bien en nuestra batidora o amasadora, o podemos únicamente formar nuestra masa y desarrollar el gluten con cilindro refinador también, que es como lo vamos a trabajar el día de hoy. Si se pueden dar cuenta, mi masa es una masa blanca, no he saborizado todavía. ¿Por qué razón? Porque el saborizante lo voy a colocar ya cuando tenga mi masa. Ahí voy a dividir la masa en partes dependiendo la cantidad de sabores o condimentos que yo quiera utilizar. Muy bien. Bueno. Vamos a aprovechar para mandar saludos hasta Virginia, Chile, Costa Rica y también parte de la región de Guatemala, que sería en Villanueva y Alameda, Sam. Muy bien, muchas gracias a todas esas personas que nos ven, nos están viendo incluso fuera de nuestras fronteras. Muchas personas nos ven desde Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, que por ahí también se han mencionado algunas personas, así que pues, bueno, sean todos bienvenidos, les mandamos un abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Y también, por supuesto, un gran saludo a todas esas personas que nos ven en toda la región de Guatemala, en todos los departamentos también, Quetzaltenango, que seguramente por ahí nos están viendo algunas personas. Hasta República Dominicana también tenemos personas conectadas. Excelente, bueno. Bienvenidos a esas personas que nos ven desde República Dominicana. Bueno, ya casi terminamos de formar nuestra masa. Acá lo que buscamos es únicamente formar una masa. Yo me voy a estar ayudando con mi cilindro refinador para poder desarrollar el gluten de mi masa. Si en algún dado caso yo no tuviera ningún tipo de esta maquinaria, háblese hoy amasadora, batidora, cilindro refinador, tendría que desarrollar el gluten únicamente a mano. Entonces, el proceso, ya todos lo han visto, cómo desarrollar gluten a mano, sería estar amasando con bastante fuerza, de esta manera, durante unos 10 a 15 minutos aproximadamente, para poder desarrollar el gluten. Vamos a incorporar bien. Bien, ya formé mi masa. Lo que voy a hacer ahora es únicamente limpiarme las manos con un poquito de harina. Voy a quitarme el exceso de masa que tengo pegada en mis manos con un poquito de harina. Y eso lo vamos a incorporar siempre a nuestra masa. Bueno, ¿qué marca de harina estamos utilizando hoy? Estamos utilizando harina dura virgen de Covadonga. ¿Esta harina dónde la pueden encontrar, Lili? Esta harina la pueden encontrar en la zona 9, en tiendas EDECAP. Tenemos presentaciones pequeñas de 4 libras a un precio de 16 quetzales. Y para las personas que ya producen mayores cantidades, también tenemos en presentación de 50 libras a un precio de 143. Excelente, muchas gracias.
Bueno, si necesita más información sobre todos los productos que tenemos a la venta en tiendas EDECAP, puede comunicarse a nuestro número de WhatsApp 3511-9965 y con mucho gusto les estaremos brindando ahí el listado de productos y precios disponibles acá en tiendas EDECAP Zona 9. Bueno, ya tengo mi masa ya formada. Esta masa la voy a dividir en dos. Y la voy a dividir en dos porque una de estas la voy a saborizar y la otra la voy a dejar así. Y hasta de último, cuando ya tenga formados mis grisines, les voy a colocar queso parmesano sobre los mismos. Entonces, vamos a saborizar una parte de mi masa. Vean, acá voy a colocar lo que son mis especias. ¿Qué especias voy a utilizar? Pues bueno, ahí sí que sería decisión de cada quien, ahí a su gusto. Puede ser albahaca, puede ser orégano, puede ser cilantro, cualquier tipo de especie que usted quiera. En esta ocasión yo le voy a colocar una mezcla de especies de albahaca, orégano, tomillo, cilantro y laurel. Entonces, ¿qué cantidad vamos a utilizar? De igual forma, va a ser al gusto de cada quien. Vamos a colocar una cantidad generosa sobre mi masa. Abner, preguntan si pueden utilizar harina suave también o únicamente dura. En este caso, si quieren utilizar harina suave, yo les aconsejaría harina suave El Gallo Azul o una harina Gold Medal de todo propósito. Lo que nosotros buscamos en este producto es un producto bastante crocante. Y esa crocancia me la va a brindar también la calidad de harina. Mientras más porcentaje de proteína tenga mi harina, mejor producto voy a obtener. Entonces, si no tiene harina dura, en este caso puede utilizar harina suave, pero que sea harina suave El Gallo Azul. En el caso del occidente puede ser harina suave León, El Oso Blanco, o si no, en todos los casos podríamos utilizar incluso la harina Touso de marca Gold Medal, que incluso la podemos adquirir hasta en los supermercados. Para las personas que preguntan en dónde pueden conseguir esta harina, si hay algún otro distribuidor, sí tenemos distribuidores autorizados. Sin embargo, nuestros distribuidores no tienen las presentaciones de 4 libras, sino que ellos venden libreado. Puede ser que le tengan a la venta una harina Sol o bien Virgen de Covadonga o Gallo Azul. Cualquiera les funciona siempre y cuando sea de Molinos Modernos. Correcto, así es. Bueno, vamos a colocar un poquito más de especies por acá, para que se vea bien elegante estos grisillas. Muy bien. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es terminar de desarrollar el gluten de mi masa y lo voy a hacer con la ayuda de mi cilindro refinador. Así que voy a desarrollar mi masa por acá. Acá tengo ya desarrollada mi primer masa. Se las voy a acercar por ahí para que la vean. Ven esas hojitas de especias, ¿verdad? Muy bien.
cuerdas. Tengo desarrollada la primera y voy a desarrollar la segunda, que es una masa blanca, así la voy a dejar, porque la voy a saborizar únicamente con queso parmesano, pero cuando ya tenga formados mis grisines. Masa blanca, sí, es la masa normal, la de grisines. Abner, preguntan si se puede utilizar una Gold Medal para pan en Estados Unidos. Sí, podemos utilizar la marca Gold Medal, la podemos utilizar muy bien. Vean la diferencia entre color de las dos masas, esta es la que tiene especias y esta es la que es normal, masa blanca únicamente, ¿sí? Muy bien, bueno. Pregunta Nander, si se hace en amasadora, ¿cuántos minutos aproximadamente requiere para desarrollar gluten? Número uno, depende de la capacidad, fuerza y velocidad de la olla amasadora. La idea es conseguir el desarrollo de gluten 100%. En algunas ollas amasadoras y refinadoras lo pueden lograr en 5 minutos y hay otras amasadoras que lo pueden lograr en 10, 12 o hasta 15 minutos. Todo depende de la velocidad de esta máquina. Lo importante sería desarrollar el gluten 100%, independientemente lo haga de 5 o hasta en 15 minutos. Ander, para las personas que no tienen olla y lo tendrían que hacer a mano, más o menos, ¿cuánto sería el tiempo? El tiempo de amasado a mano tendría que ser, si mucho, 15 minutos. Después de los 15 minutos en adelante, todo también depende de la temperatura de nuestras manos. Vamos a estar aplicándole temperatura a nuestra masa. Esa temperatura lo que va a hacer es de que va a empezar a trabajar demasiado rápido la levadura. Entonces, si nos pasamos de ese tiempo prudente de 15 minutos, entonces la levadura va a empezar a trabajar desde ese momento y ya la levadura no va a terminar, o cuando llegue al proceso de horneo o fermentación, ya nuestra levadura va a llegar muy débil. Así que pues si lo va a amasar a mano, por favor que no pase de los 15 minutos. Y lo más importante sería aplicar suficiente fuerza a la masa. Bueno, ¿qué es lo que prosigue? Vamos a dividir nuestras piezas. Las vamos a dividir en piezas de 2 onzas primero. Y luego esas 2 onzas la vamos a dividir en dos para conseguir piezas de una onza cada una. Muy bien, bueno, mientras dividimos esto voy a empezar a precalentar mi horno. La temperatura, muy bien, más dudas, si hay más dudas por favor. Sí, pregunta, Virginia pregunta si puede usar margarina y cuánto debería de usar, Amber. Podríamos utilizar el mismo porcentaje de grasa que utilizamos hoy. En este caso, como usamos, usamos aceite, aceite de oliva, el porcentaje del aceite de oliva utilizado fue de 10%. Podemos sustituir el 10% que corresponde a aceite de oliva y lo podemos colocar en margarina industrial. Recordemos que la margarina industrial nos va a aportar sabor, número uno, y nos va a aportar también un ligero color amarillo. María Rodríguez pregunta cuánto debe de utilizar de levadura seca para una libra. Bueno, hoy utilizamos 0.30 onzas para 2 libras.
0.30 onzas dividido de 2, por favor, sería 0.15, dividido 3, sería 0.05 de onza a utilizar de levadura seca instantánea. Realmente esta receta no lleva una gran cantidad de levadura, porque recordemos que en este tipo de productos no queremos mayor volumen, lo que queremos es crocancia, ¿sí? Y esa crocancia nos lo va a dar el poco tiempo de fermentación que va a llevar nuestros productos. Abner, ¿es posible que se desarrolle gluten en batidora con gancho si no se tiene amasadora? Sí, es posible también. Lo único es que tomen en cuenta que una batidora no está diseñada para hacer masas de este tipo. De hecho, esta masa es una masa dura. Entonces, corremos el riesgo de tener que descomponer nuestra batidora, ¿verdad? Pero si va a ser una cantidad pequeña, por ejemplo, de una libra, sí lo podemos hacer en batidora utilizando el gancho. Y el gluten se va a desarrollar aproximadamente en 7 a 8 minutos, a una velocidad media. Saludos a César López, que nos está viendo desde Yucatán, México, y a Heriberto, que también nos sintoniza desde Colombia. Muy bien, un saludo para México y para Colombia. Bueno, vamos a dividir todas las piezas y luego nos vamos a poner a bolear. Preguntan si hay alguna diferencia entre la margarina industrial y la que usamos en casa. Bueno, sí hay una ligera diferencia. La margarina industrial es una margarina que viene en caja y viene en maquetas, en presentaciones grandes. La margarina que utilizamos en casa es un poco más suave que la margarina industrial, pero es la única diferencia. Si hablamos de sabor, nos van a aportar el mismo sabor. Únicamente la diferencia sería eso, que la margarina que usamos en casa y que compramos en el supermercado es una margarina ligeramente más suave que la margarina industrial, pero también nos puede funcionar bastante bien. Ander, por favor, ¿podría repetir cuál es el peso que está tomando, por favor? Estamos dividiendo ahorita las dos masas que hicimos, las dividimos en piezas de 2 onzas cada una, que son estas, ¿sí? Ahora, esas piezas de 2 onzas cada una la vamos a dividir en 2 y vamos a bolear. Vamos a bolear bien nuestras piezas. Entonces, ahí vamos a estar sacando piezas de 1 onza cada una. Bien boleaditos, por favor. Más adelante vamos a estar dando ideas de cómo poder empacar, cómo poderlo poner, qué presentación poderlas dar ya a la venta. Bien, bueno, si hay más dudas, por favor, en este momento enviarlas por medio de mensaje para poder resolverlas. Recuerden que estas presentaciones de harina las pueden encontrar en tiendas EDECAP ubicados en la zona 9. Harina virgen de Covadonga, un precio de 16 quetzales las 4 libras. Gallo azul, 15 quetzales las 4 libras. Y siempre el especial para pizza que tenemos es una nueva presentación. Siempre 16 quetzales las 4 libras. Bueno, les queremos recordar también que nuestro stock de productos ha sido ampliado
Así que, bueno, si usted solía venir a comprar harina virgen de Covadonga, pero venía por harina Sol y no encontraba, ahora ya va a poder encontrar en tienda cerca la harina dura, el Sol y otras marcas por ahí también. Si necesita más información, por favor nos escribe por WhatsApp y con gusto le brindamos el listado de productos. Bien. Hay que tratar la manera de formar bien la bolita, que la bolita nos quede totalmente lisa de la parte de arriba. Saludos hasta Chimaltenango, Quetzaltenango y San Marcos, que tenemos personas conectadas desde ese lugar. Un saludo a esas personas de esos departamentos. Bueno, les quiero comentar también que el día de mañana no tenemos curso allá en CECAP Quetzaltenango. El curso de mañana será dado hasta la próxima semana, siempre el día miércoles a las 10 de la mañana. ¿Qué es lo que vamos a estar dando la otra semana? Bueno, va a ser un curso bastante interesante, empanadas de espinaca. Así que no se pierda esa transmisión de la otra semana, día miércoles, allá con el profesor Eric Mazariegos. Bien, ¿más consultas por ahí? Sí, ¿no? Están preguntando cuándo iniciamos curso para emprendedores. Déjenme comentarles que por el momento únicamente estamos haciendo transmisiones a través de Facebook Live los días martes y miércoles, pero no tenemos fechas para dar programa de emprendedores. Siempre es importante que estén suscritos a la página de Facebook para que toda la información que estemos subiendo ustedes estén al pendiente por si retomamos estos cursos nuevamente en lo que resta del año. Claro que sí. Bueno, para las personas interesadas en este programa de capacitación, para complementar ahí la información de Lilian, por este medio en las transmisiones vamos a estar anunciando el momento en el que vamos a iniciar las preinscripciones para este programa de capacitación. Así que, pues bueno, si a usted le interesa participar en este programa, esté muy pendiente ahí de nuestras transmisiones. Por ese medio vamos a estar anunciando. Recuerden que el curso de hoy se llama Grisines. Grisines, o hay quienes lo conocen como palitos de sabores también. Hay quienes lo conocen como palitos de sabores, otros grisines. Son los mismos. Muchas gracias, doña Consuelo, por sus deseos. Ella dice feliz día del padre para todos. Gracias, aquí tenemos muchos papás en CDECAP. Y desde ya, mis compañeros, que se la pasen bien en su día. Muchas bendiciones. Y también para todas las personas que nos sintonizan, los panaderos, personas que están en casa y muchos padres que sé que nos están sintonizando y siempre nos siguen. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones en su día. Excelente, muchas gracias. Bien, ya vamos a terminar de bolear. Ya casi vamos a terminar de bolear. Saludos a Oscar Corado, que nos está viendo en el curso. Yo creo que está de descanso. Así parece.
como que estuviera de descanso, ¿verdad? No, para las personas que estaban preguntando, porque estaban preguntando por Oscar, sí está con nosotros, solo que él está en otros temas importantes siempre de CECAP, pero siempre está presente y está desde su lugar viendo la transmisión, entonces saludos hasta su lugar. Nos sentimos muy lejos, ¿verdad? Por eso nos mandó saludos por ahí. Pregunta Claudia Carolina, si se usa mantequilla en esta preparación, ¿es el mismo porcentaje? Sí, podríamos utilizar el mismo porcentaje de mantequilla. Solo tome muy en cuenta que la mantequilla todavía es mucho más suave que una margarina industrial. Entonces, posiblemente si hacemos la receta como está y sustituimos el porcentaje de aceite por mantequilla, pueda que nos salga una masa, muy aguada. Entonces, tomar en cuenta eso, si vamos a utilizar mantequilla, bajémosle un poco al porcentaje de agua. En este caso le podríamos bajar un 4 o un 5%. Doña María del Carmen pregunta si esto se puede servir con alguna salsa de carne o se comen solos. Yo creo que es al gusto del que quiera, ¿verdad, Amner? Porque tanto lo podemos comer solitos como acompañarlo, que esa es su especialidad, acompañarlo con alguna sopita o algo más que ustedes les crean que es conveniente acompañarlo. Claro que sí, puede ser una sopita, puede ser una crema, puede ser una salsita con carne, ¿verdad? También. Bueno, de hecho yo recuerdo que en una ocasión yo probé estos grisines con una sopa de frijol y realmente se sentía muy bueno, eran muy ricos. Y los grisines eran con queso parmesano, así como los que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien. Bueno, terminamos de bolear. Acá tenemos de este lado nuestras piezas que fueron condimentadas con especias. Y de este lado tenemos nuestros grisines de sabor neutro, que a estas no las saborizamos nada. Pero cuando terminemos de elaborar los grisines, vamos a decorarlos con queso parmesano, lo cual nos va a dar un sabor bastante especial. ¿Cuántas unidades nos salieron de 2 libras? Vamos a ver, tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 27, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 26, 26 más 27, ¿cuánto sería? 52. Serían 53. 53 unidades de una onza nos salieron de una receta de 2 libras de harina. Son bastantes, realmente son bastantes. Y pues bueno, vamos a preparar nuestras bandejas. Preguntan si estos grisines se pueden hacer sin queso, Amner. Sí, los podemos hacer sin queso. Bueno, de hecho, así como estos es solo la masa, estos grisines únicamente los vamos a estirar y hasta de último los vamos a les vamos a decorar con queso parmesano. De hecho, estos los pueden dejar solo así, grisines blancos, así normales, sin ningún tipo de decoración y sin ningún condimento, que realmente sabe muy bien también, que sería el original. Bien, bueno, vamos a preparar nuestras bandejas. Me preguntan si quisiera agregar ajo, ¿en qué momento sería? Pues puede agregarle ajo picado, pero antes sofreírlo un poco con un poco de mantequilla o aceite, y ese ajo se lo estaríamos agregando en este caso cuando ya teníamos la masa y dividimos la masa para condimentar. En ese momento sacamos la parte que vamos a utilizar y le vamos a agregar ajo, se lo agregamos y seguimos amasando. De esa forma se tendría que hacer.
Karen Castillo pregunta, ¿puedo guardar la masa en refrigeración y hasta cuánto tiempo? No, en refrigeración no lo puede hacer. Recordemos que esta masa lleva levadura, ¿verdad? Entonces, si refrigeramos, la levadura siempre va a estar trabajando. Entonces, si hacemos esta masa, sería de trabajarla de una vez el día en que hacemos la masa. No podemos refrigerarla para nada. Bueno. ¿Se puede utilizar mantequilla de ajo? Sí, lo podemos utilizar. Podemos utilizar mantequilla de ajo sin ningún problema. María Rodríguez envía un saludo para todos los papás, los chefs, los trabajadores de CDCAP y los panaderos. Muchas gracias, les agradecemos bastante. Muchas gracias, doña María. Gracias por sus buenos deseos. Muy bien, bueno, para continuar, coloqué acá un huevo. Este huevo lo vamos a triturar bastante bien para poder formar un betún. Con este betún vamos a darle brillo a nuestros grisines. Y esto nos va a servir también como pegamento, tanto el queso parmesano y como las semillas que vamos a utilizar para las decoraciones. Amner, si alguien quiere hacer grisines de cebolla, ¿sería el mismo proceso que el ajo de freírlo? Claro que sí, podría ser igual. Recordemos que si freímos primero el ajo o la cebolla, esto nos va a dar un aroma un poco más intenso, ¿verdad? Entonces, la importancia de hacerlo antes para que el aroma, el sabor sea más intenso, ¿verdad? Pero de igual forma le puede poner el ajo sin sofreírlo primero, la cebolla también, pero la idea es de que el aroma sea todavía mucho más intenso. Preguntan si se puede pasar por azúcar. Al inicio creo que mencionaba que lo especial del grisín es que son salados, ¿verdad? Estos grisines son salados, así es. No lo podemos hacer dulces porque ya su receta original es una receta salada, ¿verdad? Entonces no podemos cambiarlo a dulce. Vamos a engrasar un poquito nuestras bandejas. Vamos a utilizar 4 bandejas. Muy bien. Hacer es preformar nuestros grisines. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir estirando poco a poco estos grisines para no estar forzando demasiado la masa. Ahorita, en este momento, como acabamos de terminar de bolear, la masa todavía está tensa. Si nosotros venimos y forzamos mucho las bolitas para estirarlas, corremos el riesgo de que se reviente. Entonces vamos a hacer el estirado en 2 partes. Vamos a hacer un leve estirado por un momento y lo dejamos reposando y luego vamos a hacer el último estirado. De esta forma vamos a lograr un grisín parejo y que no se nos rompa.
Bueno, vamos a comenzar entonces. Agarramos nuestras bolitas y empezamos a estirar. Vamos a hacer un leve estirado. La colocamos por acá. Luego van a ver cómo se estira bastante fácil. Es por ello que estos grisinis se van a hacer en dos partes, el estirado. Abner, preguntan si se puede elaborar estos grisines con harina especial para pizza. Sí, los podemos elaborar también con ello. Con esta harina también lo podemos elaborar. Vean, estamos preformando en este momento nuestros grisines. Nos estamos preformando a un tamaño aproximado de 15 centímetros. Para que tome ese dato de referencia. Bien. ¿Algunas dudas por el momento? ¿No? ¿Estamos bien? Eso está bueno. Creo que todo está muy claro, Abner. Eso es bueno. Saludos a las 145 personas que están conectadas y que siempre nos acompañan en estos cursos. Recuerden que para nosotros también es importante escuchar sus sugerencias y saber qué tipo de cursos les gustaría ver, como para tomarlo en cuenta más adelante, y si hay una alta demanda de estos cursos, pues ponerlo en programación para poder brindarlo. Claro que sí, esa es la idea, definitivamente esa es la idea. Que usted también aporte sus sugerencias y en base a ello, pues, podamos tomarlos en cuenta para nuestras próximas programaciones de cursos. Así que, pues, bienvenidas todas esas sugerencias, sea cual sea el producto, ya sea de panadería, pastelería, con todo gusto vamos a tomar en cuenta esa sugerencia. Ya vamos a terminar de estirar. Ya nuestro horno también está llegando a su temperatura, 180 grados centígrados. A esa temperatura vamos a hornear nuestros grisines. Recordemos que los cursos y capacitaciones que podemos brindar siempre deben de ser relacionados a todo lo que tenga que ver con harinas de trigo en el área de la panadería o la pastelería. Con mucho gusto estamos a las órdenes para poder brindar una capacitación de estas. Así es. Abner, ¿puede repetir cuánto debe de medir cada grisín? Ahorita por el momento estamos preformando a un tamaño de 15 centímetros aproximadamente. Esta es una preforma. Preforma porque todavía tenemos que estirar más. Pero la idea es de que hagamos este preformado primero para que nuestra masa se relaje y ya el segundo estirado sea mucho más fácil. Ya se van a dar cuenta cómo va a ser el segundo estirado.
Blanqui de Hernández, dice: Dios les bendiga a todos los padres de Secap, Guatemala. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, gracias, muy amable. Muchas gracias a esas personas que por ahí nos están saludando. En nombre de todos los papás de Secap, les agradecemos bastante. Muy bien. Bueno, terminamos de preformar nuestros grisines. Vean, por acá los tienen. Acá de este lado están los de sabor neutro y acá están los que ya están saborizados. Ahora, vean la importancia de darle este ligero reposo o esta preforma a los grisines. El segundo estirado ya no lo vamos a hacer de esta forma, sino que vean, vamos a agarrarlo y vamos a estirarlo de esta forma. Vean, ya lo colocamos en nuestra bandeja. Esa es la importancia de este preformado y este ligero reposo, que fue como de 5 minutos más o menos. Veanlo, lo tomo del centro, ¿sí? Lo tomo del centro y empiezo a estirar poco a poco. Y no se me rompe. Vean, como que fuera hule, más o menos. Y ya los colocamos en nuestras bandejas. Otra vez, vean cómo está. Si lo ven, ¿verdad? Y empezamos a estirar. Como que fuera chicle se ve, ¿verdad? Ya vieron que es fácil, ¿verdad? Amner, ¿puede repetir a cuántos grados y por cuánto tiempo se va a hornear? Se va a hornear a una temperatura de 180 grados centígrados. Por un tiempo estimado de 18 a 20 minutos. Telma Paredes, muchas gracias. Feliz Día del Padre para cada uno de ustedes. Muchas gracias, doña Telma. Muchas gracias, doña Telma. Te enviamos ahí un abrazo. Pregunta Lizeth Aguirre, ¿siempre se tiene que hacer así de preformado o se puede dejar la masa reposar más tiempo y así formar de una sola vez? No. Si nosotros dejamos reposar más tiempo la bolita, lo que vamos a hacer es de que va a fermentar más. Entonces ya cuando la bolita esté más fermentada, en el momento que vamos a estirar, se va a poner más tensa todavía, se va a poner muy elástica. Vamos a estar estirando y se va a regresar. Se va a contraer, ¿verdad? Entonces, para evitar ello, lo importante sería, boleamos, dejamos reposar unos 10, 15 minutos y luego de ese tiempo empezamos a preformar. Luego en la preforma dejamos descansar todavía unos 5 minutos más para que la masa se relaje y por último hacemos este proceso de estirado, nada más con nuestras manos, o bien podemos hacer el segundo estirado de la misma forma que hicimos el primer estirado, con nuestras manos sobre la mesa. Pero yo les recomiendo hacer este proceso, porque con este proceso no vamos a romper nuestros grisines, vamos a tener una pieza completa. Amner, aproximadamente, ¿cuál sería el tamaño final que tendrían estos grisines? Ahorita los vamos a medir. Sergio de Costa Rica, un saludo hasta Costa Rica. Él pregunta qué otros productos se pueden hacer con esta masa. Ahorita les digo. Con este tipo de masa podríamos hacer también algunos nuditos, ¿verdad? Podemos hacer el nudito acá con esta preforma que tenemos. Ya solo venimos y amarramos como que fuera un nudito. Lo dejamos así, ¿vean? Y este podría ser otro producto. Acá tenemos nuestro nudito, luego este nudito lo barnizamos bien con el huevo que ya tenemos preparado, le colocamos queso parmesano y ya tenemos otro producto extra. Les voy a indicar el tamaño que nos tiene que quedar los grisines. Los grisines nos tiene que quedar de 30 centímetros. 30
30 centímetros miden los grisines que acabo de hacer. María del Carmen dice feliz día del padre para todos los trabajadores de SEDECAP. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a terminar con estos. Ya vieron qué fácil, ¿verdad? La masa está bastante relajada. Esto también nos lo da el buen desarrollo de gluten. Si desarrollamos bien el gluten, nos va a permitir hacer esto. Si no desarrollamos bien el gluten, nos va a costar un poco estirar. Se les quedó lo de los nuditos, o si no, hacemos una muestra más. Pero ahí vamos a ver. Julia de García dice: qué calidad de masa, dice. Se deja estirar. Excelente. Está bien fácil, realmente. Vean, está bien, bien, bien. Elástica, extensible. Bueno, si ya ingresó tarde al curso, les comentamos que este curso, este video, queda grabado. Más tardecito por ahí lo puede volver a reproducir. Ander, si puede hacer otra muestra, por favor, para los nuditos. Claro, vamos a hacer acá otra muestra. Aquí ya tengo preformado mi grisín. Mi grisín ya lo tengo preformado. Entonces ahora lo único que voy a hacer es como que estuviera haciendo un nudo. Hago esto, esta punta la paso por arriba y la meto por abajo, ¿sí? Y luego esta otra la metemos por abajo para que salga arriba. Y nos queda de esta forma. Muy bien. Ahí está. Vamos a hacer otro, último. Tomamos nuestra pieza, cruzamos. Esta parte que pasamos por abajo, la vamos a meter por arriba. Y la otra parte que quedó por arriba, la metemos por abajo. Y nos queda ya nuestro nudito. Muy bien. Me pregunta si se pueden hacer entorchados. Sí, ahorita vamos a hacer unos entorchados. Vamos a estirarlos y los vamos a dejar acá por un momento. Daisy Méndez envía muchas bendiciones y un feliz día del padre para todas las personas. Muchas gracias. Bueno, ya se viene el día del padre. Ya se viene el día del padre por ahí. Así que pues bueno, desde ya muchas bendiciones a todos los papás panaderos que por ahí nos ven todas las semanas. Bueno, vamos a dejar acá reposar un momento más estas. Mientras vamos a barnizar nuestros primeros grisines. Vamos a barnizarnos por acá. Tenemos ya nuestro betún de huevo. Vamos a barnizar muy bien por la parte de arriba.
Este barniz nos va a aportar un ligero brillo a nuestros productos y también nos va a servir como pegamento para los granos, las semillas que vamos a estar utilizando para la decoración. Muy bien, bueno, para la decoración vamos a utilizar, por acá tengo ajonjolí de color negro. Vamos a utilizar ajonjolí de color negro para decorar la mitad de esta bandeja. Recordemos que esto también es importante, que el producto sea atractivo. María Rodríguez pregunta, ¿para poner elástica la masa se debe desarrollar el gluten? Por supuesto, claro que sí, el desarrollo del gluten es muy importante para que mi masa sea, número uno, elástica y que sea a la vez extensible. Pregunta Sergio de Costa Rica, ¿se puede hacer trenzas con esta masa sin relleno? No le recomiendo, ¿por qué? Porque es una masa que tiene muy poca levadura. Entonces la trenza le va a salir muy pesada. Entonces, si quiere hacer trenza con esta masa, entonces agréguele más levadura, súbale el porcentaje de levadura al 2 o el 3% y ahí ya puede obtener una masa para trenza. Amner, preguntan, ¿en dónde consiguió el ajonjolí negro? El ajonjolí negro lo encontramos en todas esas tiendas de artículos para panadería o repostería. Ahí puede usted solicitar el ajonjolí negro o bien los puede encontrar en los supermercados también. En los supermercados también encontramos este ajonjolí negro. Y bueno, por acá tengo ajonjolí blanco, ajonjolí escortezado blanco. Vamos a decorar la mitad con ajonjolí. Bella Cordero pregunta si puede hacer estos dulcines con otro tipo de harina. Puede utilizar la harina Tonguso de marca Gold Medal. Puede utilizar también nuestra harina suave El Gallo Azul. Si está en el occidente, puede ser harina suave El León o El Oso Blanco. Pero de preferencia que sea harina dura. Realmente que sea harina dura, porque lo que buscamos en este producto es crocancia. Y la crocancia me la va a brindar una harina dura. Aquí ya terminé de decorar una bandeja, ahorita se los voy a mostrar. Bueno, les presento acá la bandeja, véanla. ¿Sí? La mitad decorada con ajonjolí negro y la otra mitad con ajonjolí escortezado blanco. Vamos a dejar reservar por acá un momento y vamos a terminar de decorar estos. Estos los vamos a hacer entorchados. ¿Cómo los vamos a hacer? Bueno, vamos a estirar y vamos a colocar por acá y apachamos con nuestros dedos o nuestras manos. Tomamos el otro, lo colocamos acá muy pegaditos, muy pegaditos. Lo que estamos haciendo es estirarlos y apachándolos.
teniéndolos ya así, de esta forma, vamos a barnizar. Barnizamos. Y les voy a colocar, bueno, les voy a colocar un poquito de especias, un poquitillo nada más, porque recordemos que ya la masa lo lleva. Muy bien. Bueno, luego lo que vamos a hacer es levantamos y los pegamos así. Lo dejamos acá por un momento. Hacemos el otro también. Pegamos. Dejamos por acá. El betún de huevo lo estamos dejando por el centro, vean, así, y pegamos. Bien. Y ahora para entorchar el grisín, únicamente lo vamos a tomar, lo ponemos sobre la mesa, empezamos del centro, ¿sí? Un ligero entorchado, así lo colocamos y con nuestras manos terminamos de entorcharlo de esta forma y nos queda así, ¿vean? Vamos a hacer otra. Nada más, vean, acá ya lo tengo doblado y del centro vamos a hacer un ligero entorchado, así, lo colocamos sobre la mesa y terminamos de entorchar con nuestras manos, así. Y acá lo tiene, ¿sí? Está fácil, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Saludos a Anastasio, Rosario Anastasio, que nos transmite desde Santo Domingo. Saludos hasta allá, República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. Y un García, saludo y un abrazo. García también por las producciones de estas transmisiones. Saludos, García García. Muchas gracias. Bien, bueno, terminamos los primeros, que son los que están saborizados con especias. Como ya tenemos nuestro horno caliente, no vamos a perder el tiempo, vamos a hornear primero estos
Recordemos que estos grisines, como queremos que sean crocantes, no tenemos que dejar que fermenten demasiado tiempo. Así que terminando de hacerlos y de una vez al horno. Vamos a lustrar levemente por acá. Y a estos nuditos de queso sí le vamos a colocar un poquito de queso parmesano encima. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, ya aprendimos a hacer los entorchados también. Vamos a continuar entonces con el estirado de nuestros grisines neutro. Vamos a seguir. Como siempre, solo vamos a extender. Lo vamos a extender. Ya nuestra masa da de sí. Está bien extensible. Ana Corso dice felicidades a todos los papás de SEDECA. Muchas gracias, doña Ana. Muchas gracias, doña Ana. También pregunta qué especies usaron. En este caso yo utilicé una mezcla de especies. La mezcla de especies es orégano, albahaca, tomillo y laurel. Esa fue la mezcla de especies que yo utilicé. Si usted quiere, puede utilizar únicamente orégano o albahaca o especias italianas también. Ya en el supermercado encontramos unos frasquitos con especias italianas preparadas. Entonces, por ahí podemos utilizar esas especies italianas. Vean qué fácil. Esta masa está bastante buena. Está muy bien, vean cómo se deja estirar, como que fuera chicle, como que fuera hule, algo así se siente. Bueno, y realmente los grisines no tienen que ser definitivamente como que fueran cilindros. No, hay grisines que son como planitos, hay grisines que son incluso hasta doblados, no son rectos, ¿verdad? Entonces, ahí sí que lo dejo a su criterio, ustedes lo pueden hacer como ustedes más lo deseen. Repito, ese reposo que le damos a nuestra masa en el preformado es muy importante para que tengamos esta consistencia. A mí me preguntan si cuando se habla de harina dura, ¿es la misma de todo uso? No. Una harina dura es una harina con un porcentaje de proteínas del 2.5 hasta el 3.5%. Nuestra harina a todo uso está alrededor del 11.5% de proteína. Entonces, bueno, no es ni una harina dura, sino que es no es ni dura ni es suave, ¿verdad? Es una harina intermedia.
Muy bien, ya vamos a terminar. Bueno, el último listo. Ya tenemos el último grisito. Muy bien. Bueno, como les había dicho, estos como son grisines neutro, los vamos a lustrar, vamos a barnizarlos y los vamos a decorar con queso parmesano. El queso parmesano nos va a dar un sabor muy característico. Bien. Bueno, casi estamos llegando al final del curso, así que por favor, si hay más consultas, por favor háganlas en este momento, que en el proceso de horneo vamos a estar resolviendo. Que nos den sus sugerencias de productos que ustedes les gustaría que se transmitieran, siempre que sean relacionados a harinas de trigo, ¿verdad? Puede ser en el área de la panadería o la pastelería. Harinas de trigo o bien premezclas de molinos modernos. Queremos agradecerles a todas aquellas personas que han tomado el tiempo para desear buenos deseos a todos los papás de SEDECAP, los trabajadores y las otras personas que se encuentran acá y también los que están en transmisión. Muchas gracias por sus deseos y saludos. Muchas gracias. Vamos a decorar estos grisines con queso parmesano la mitad y la otra mitad la vamos a dejar así sin nada. ¿A cuántos grados y por cuántos minutos están horneando? Claro que sí, 180 grados centígrados por 18 o 20 minutos. Ahorita le puse yo 18 minutos, de los 18 minutos ya se consumieron 10 minutos. Preguntan qué tiempo dura después de horneado estos productos, Amber. Bueno, como son productos crocantes, eso quiere decir que la mayor cantidad de humedad la perdió dentro del horno. Entonces, son productos que no pueden, que no se enmohecen bastante rápido. Entonces, pero eso sí, la importancia de reservarlos y de empacarlos correctamente es muy importante, ¿verdad? Para que no se descompongan bastante rápido este tipo de productos.
Lo ideal sería, al salir del horno, dejamos que se enfríen totalmente y luego los podemos empacar en bolsas plásticas bien selladas. Ya bien sellados nos puede durar hasta más de un mes. Preguntan, ¿a qué precio se pueden vender? Bueno, en primer lugar, mi consejo siempre ha sido costee todos sus productos. Costee sus materiales de trabajo, todo lo que es ingredientes, mano de obra, todo lo que usted invirtió en la producción de sus productos. Posteriormente a ello, usted va a definir cuál fue el costo por unidad. Si, por ejemplo, en este caso, mi costo por unidad por cada grisín es de 30 centavos, yo puedo dar este grisín a un precio de 50 centavos cada uno, o bien 75 centavos cada uno. Yo en este caso le estaría ganando más del 100%. ¿Verdad? Y que definitivamente ese precio de 50, 75 centavos en el mercado es muy poco que se vea. La mayoría de lugares en donde yo he visto que venden grisines, los venden como mínimo a un quetzal cada uno. Muy bien. Bueno, vamos a meterle una vez estos. Abner, ¿esto se deja enfriar en la bandeja o en la rejilla? Si tiene rejilla, de preferencia póngalos en la rejilla para que no se humedezcan, ¿verdad? Recordemos que cuando sale del horno, la bandeja se tiende a ponerse húmeda, ¿verdad? Pero es por el calor del producto, así que esta humedad puede penetrar al producto. Entonces, si tuviera rejilla o pudiéramos trasladar los grisines a otra bandeja fría, sería lo mejor. Lizeth Aguirre nos dice, por donde yo vivo los venden a un quetzal cada uno. Ahí está. Y si usted costea bien sus productos, si usted costea bien estas recetas, el costo de este producto podría estar dentro de 30, 40 centavos si mucho. Muy bien. Bueno. Bien. Bueno, por ahí pueden estar observando ya el proceso de horneo en los grisines. Ya dentro de unos 5 minutos aproximadamente salen los primeros grisines. Fueron los primeros que pusimos al horno. Bueno, muchísimas gracias ahí a Claudia Carolina por esos comentarios que nos hace llegar mediante el chat. Bueno, pues nada, y ahí el motivo de estar todas las semanas a sacar definitivamente son todos ustedes, ¿verdad? Así que, pues bueno, el mejor agradecimiento que usted puede darnos es practicar todos estos productos que hemos venido realizando a lo largo de ya más de un año, ¿verdad? Tenemos muchísimos cursos ya y estos mismos los puede reproducir también en nuestro canal de YouTube como CEDECAP Guatemala. Dentro de esta plataforma pues ya tenemos más de 100 cursos, así que pues por ahí puede sacar provecho, puede adquirir más conocimientos y pues sacarle el mayor provecho, ¿verdad?
practicar estos cursos, practicar esos productos y generar un ingreso extra a su familia, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar este tiempo para poder resolver más dudas por si es que hay todavía por ahí dudas, por favor, vamos a resolverlas en este momento. Aprovecho para enviarle un saludo a todas estas personas que por ahí nos estuvieron saludando por el Día del Padre, por el curso, así que pues muy agradecido por ello. Ninoshka Sevilla nos dice saludos como siempre, buena explicación, muchas gracias. A la orden siempre, doña Ninoshka. Bueno, vamos a estar pendientes por acá por si hay alguna duda. Leslie Alonso nos dice, ¿podrían hacer la receta de tortillas de harina? Claro que sí, por supuesto, vamos a tomar en cuenta esta sugerencia. Vamos a ver qué más comentarios tenemos por acá. Lourdes Vélez, un saludo, Lourdes, que pasen un super día del padre, dice. Muchas gracias. Isaac Cruz dice, hace tiempo los hice en la escuela, dice, muy buena receta, excelente. Muy bien, pues a practicarlo, Isaac, vamos a ver qué tal salen ahora. Bueno, vamos a ver qué más. Curso de galletas, dicen también. Bueno, estén pendientes por ahí de nuestras transmisiones, de publicaciones. Ahí vamos a estar publicando nuestro calendario de cursos y muy probablemente ya podamos incluir algunas de estas sugerencias que recibimos el día de hoy. Y Dalia Sandoval nos cuenta, dice, a mí me ha ayudado mucho, hace un año lo he puesto en práctica, dice, y me ha ido muy bien vendiendo. Bueno, y así como Idalia, hay muchas personas que poco a poco han ido implementando productos nuevos en sus negocios, y les ha ido bastante bien. Amner, tenemos una pregunta de Sergio que se nos pasó, de Costa Rica. Dice, mi horno es de calor arriba y abajo de forma independiente. ¿Puedo poner solo el calor abajo o tengo que poner ambas? Ah, ok, gracias Lilian. Bueno, respondiendo a esa pregunta, sí, definitivamente el calor tiene que ser tanto de arriba como de abajo. Si ponemos solo el calor, solo la temperatura de abajo, vamos a correr el riesgo de que nuestros grisines puedan quemarse en la parte del suelo del producto, ¿verdad? Y si colocamos nada más el calor de la parte de arriba, se nos puede quemar de la parte superior del producto. Entonces, mejor que haga un juego, haga una combinación entre ambas temperaturas para que el horneo sea totalmente parejo. Muy bien, bueno, vamos a empezar a sacar nuestros grisines. Bueno, salieron los primeros. Salieron los primeros grisines. Entonces lo que vamos a hacer es de que los vamos a pasar a una bandeja totalmente fría. Vamos a colocarlo por acá. Bien. Abner pregunta a Miriam Escalante, si quisiera agregar queso parmesano, ¿qué porcentaje cree usted que debería de agregar? Si le quiere agregar queso parmesano a la receta, podría agregarle un 5% o hasta un 10%.
La idea es no agregarle mucho queso parmesano a la receta en la masa, porque entonces si no, lo que vamos a lograr es de que cuando estemos estirando esos grumos de queso seco o queso parmesano, va a hacer que nuestro producto se pueda reventar, ¿verdad? Se pueda cortar por sí solo. Entonces, lo que no queremos es que eso nos suceda. Entonces, el porcentaje podría estar de un 5 hasta un 10% de queso. Bueno, aquí están también los nuditos que por ahí una persona nos los solicitó. Así que ahorita los voy a mostrar. Y acá están los entorchados, vean. Así nos salieron los entorchados. Bien. Amber pregunta a Karen si uno quiere hacerlos en casa. El horno de mi estufa solo tiene fuego abajo. ¿Tengo que darles vuelta a medio horneo? No, en este caso entonces tendría que jugar mucho con el espacio del horno. Tendría que dejar un poco de tiempo en la parte de abajo la bandeja con los grisines. Luego la trasladamos para arriba y así, jugar mucho con el espacio del horno para que no se nos vaya a quemar mucho de la parte de abajo de nuestros grisines de acá, vean. Bueno, por acá les presento los nuditos, así quedaron los nuditos, vean. Ahí están los nuditos que nos solicitó ahí una persona, que realmente no están muy pequeños. Esa podría ser otra idea. Pues bueno, en donde yo he visto grisines, los mantienen así, vean, en este frasco. Entonces, una idea para presentación también. Sergio de Costa Rica pregunta, ¿hay que engrasar la bandeja? Un poquito, nada más un poquito. Quiero mandarle un saludo especial a Sergio porque ha sido una persona que nos ha transmitido desde el inicio, ha tenido muchas consultas y eso es lo que nos encanta, ¿verdad? Eso es lo que nos gusta, que las personas pregunten y resuelvan todas sus dudas, porque de eso se trata el curso en vivo, que ustedes puedan interactuar con los chefs y poder resolver las dudas en el momento que están surgiendo. Saludos, bueno, Sergio. Sí, gracias, Lilia. Bueno, en lo personal realmente esa es la mejor parte del curso, cuando ustedes empiezan a preguntar, cuando hay una interacción entre maestro y participantes. Realmente ese es un espacio muy importante para ambos, tanto para ustedes como para nosotros también. Así que agradecemos mucho a la participación de esas personas que están ahí preguntando y pues que a veces no preguntan quizás del producto que se está elaborando, sino que preguntan quizás de otros temas. Pero realmente eso también es importante para nosotros, ¿verdad? Esa interacción con todos ustedes, y realmente muy agradecido por ello. Y pues bueno, ya nos faltan 5 minutillos nada más para poder terminar de hornear y que ustedes vean el producto final ya con queso parmesano. Bueno, por ahí en sus pantallas pueden observar los grisines. Julia García dice en la San Martín, dice, bueno, sí, por ahí pueden observarse así los grisines. Vicky Rodríguez, muy buena pinta, dice, excelente, muy bien. Bueno, Cristina Hernández, Dios los bendiga, muchas gracias. Igualmente, bendiciones. Catalina González, son grisines salados. La receta original es salada, así que pues no podemos hacer grisines dulces con esa receta.
Sergio de Costa Rica dice, en Costa Rica, ¿qué tipo de harina puedo usar de molinos modernos? Bueno, en Costa Rica nos puede encontrar como Facasa. Como Facasa, por ahí les recomiendo la harina más alta en proteínas para poder hacer este tipo de productos. Entonces, allá en Costa Rica nos puede encontrar como molino Facasa. Y esa es la marca de la harina también. Esa es la marca Facasa. De la harina también, Facasa. Eso solamente allá en Costa Rica aplica, así es. Lizeth Aguirre, sí, la receta está publicada en nuestra página de Facebook desde el día de ayer. Por ahí puede descargar la receta en mejor resolución. Una persona de ahí de Colombia nos preguntaba en dónde puede encontrar la receta. Ahí en nuestro muro de Facebook, como Sedeca Guatemala, nos la puede encontrar, la puede descargar. Glenda Ramírez, felicidades de antemano a todos los papás de CECAP, que Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Muchas gracias, doña Glenda. Y si alguien está haciendo los grisines en este momento, pues también agradecemos si nos pueden mandar fotografías, o si lo van a hacer después, también aceptamos todas esas fotografías para ver los resultados que han tenido, y pues eso también nos alegra saber de que ustedes están poniendo en práctica todos estos productos. Miriam Escalante dice, Abner, doña Miriam Escalante, un saludo ahí a doña Miriam Escalante, dice, ¿se podría usar esta receta para hacer tipo galletitas planas, saladas, o para estas es mejor la de todo propósito? Bueno, vamos a repetir la pregunta, dice, Abner, ¿se podría usar esta receta para hacer tipo galletitas? Número uno, sí, solo quítele toda la levadura. Planas, saladas, o para estas es mejor la de todo propósito. Bueno, creo que me está preguntando más bien sobre la harina. En el caso de la harina, sí, le sale mucho mejor todavía con una harina dura, que en este caso la que usamos el día de hoy fue de marca Virgen de Covadonga. O también otra interpretación que podemos darle, Amner, es este tipo de galletitas que nosotros vemos como saladísimo, que es, sí, son delgaditas, ¿verdad? Que más o menos vienen dando el sabor de grisines, ¿verdad? Sí. Sí, sí, podríamos tomarlo también así, Lilian. Definitivamente sí, nos puede servir como para hacer una tipo galleta de esta forma. Solo que podríamos quitarle ahí toda la levadura para que no nos vaya a fermentar ahí un poco. Recordemos que si no le agregamos levadura, nos va a salir todavía mucho más crocante. Y bueno, por ahí les voy a mostrar un grisín que este lo decoré con ajonjolí negro. Vamos a partirlo, vean esa crocancia. Vean cómo se ve el centro, como que fuera galleta. Ahí está. Ahí lo pueden observar, esa crocancia. Sheila nos da una recomendación, dice, para las personas que los hagan, puede ser que al empacarlo lo hagan cuando estén totalmente fríos y así que se conserven mejor empacados en bolsas de cristal. Muchas gracias, Sheila, por aportar sus conocimientos y sus recomendaciones. Listo. Vicky Rodríguez dice, un cariñoso abrazo a la fuerza varonil de la panadería y que tiene el privilegio de ser papás. Que Dios los bendiga y guarde siempre. Gracias por amar a sus hijos y ser un buen ejemplo. Los hijos son una bendición. Muchas gracias, Vicky Rodríguez, por esos buenos deseos. Muchísimas gracias, Vicky. Y pues bueno, por ahí ya pueden observar, en la parte de atrás tenemos los grisines con queso parmesano. Les voy a acercar uno por ahí. Véanlo.
Ese es nuestro grisín con queso parmesano. Y pues bueno, con esto concluimos el curso del día de hoy. Lilian, no sé si nos tendrá algún comentario extra por ahí. Por el momento no, Amner, creo que todas las personas, en la medida de lo posible, pudimos resolver todas las dudas, y quienes todavía les surge la duda en el momento de la preparación, si los van a hacer en su casa, saben que pueden escribirnos al 3511-9965, de preferencia siempre por WhatsApp, para ir respondiendo dudas. Dice, antes de hornear se dejan crecer, pregunta Claudio. Terminando de hacer los grisines, de una vez van al horno. Estos no llevan fermentación. La cantidad de levadura que lleva únicamente para que crezca ligeramente dentro del horno, pero no llevan fermentación. De una vez, terminando de hacerlos y directo al horno. Bueno, ¿bien? Si no hay más dudas, pues creo que con esto finalizaríamos el curso. Nuevamente la invitación para que todas las personas puedan brindar sus sugerencias de qué curso les gustaría ver más adelante. Los estamos tomando en cuenta todos, y cuando consideremos que hay un curso que es muy demandado, pues estaremos anunciando por cuál iremos, ¿verdad? Pero es importante que ustedes den sus sugerencias para tomarlos en cuenta. Claro que sí, Lilian, por ahí vamos a estar leyendo los comentarios más tardecito para poder ir sacando todas esas sugerencias que pudieron haber llegado durante la transmisión. Y bueno, muchísimas gracias por la participación. Únicamente respondiéndole a Miriam Escalante, sí, este video va a estar dentro de la plataforma de YouTube en los próximos días, así que por ahí lo puede volver a reproducir. Y los invitamos a todas las demás personas también a que nos puedan seguir por medio de nuestro canal de YouTube, y puedan ustedes ahí observar, visualizar y reproducir los más de 100 cursos que tenemos ya a lo largo de todo este tiempo. Muy bien, bueno, de mi parte esto es todo. Lilian, agradezco mucho ahí por el apoyo de Lilian Ramírez, de Brian Paredes, y definitivamente los protagonistas especiales son ustedes. Muchas gracias por esa participación. Que lo hayan disfrutado, y lo más importante, que lo puedan poner en práctica. Así que nos vemos la próxima semana allá con el instructor Eric Mazariegos. Les recuerdo, el día de mañana no vamos a tener curso, hasta la próxima semana, el día miércoles a las 10 de la mañana, con un curso bastante interesante. Vamos a estar aprendiendo con el profesor Eric las empanadas de espinaca. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos los participantes de hoy. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Hasta la próxima, y feliz Día del Padre. Muchas bendiciones a todos los papás.